¡Atletas del Hexatlón! No hay atajos, no hay alternativas. Si quieres triunfar, tu sacrificio tiene que ser siempre más grande que tu sueño. Así que entrégate a él con toda tu pasión y no permitas que nada ni nadie se interponga en tu camino. Con palabras de Henry Cejudo, campeón olímpico de lucha en Beijing 2008 y un México-americano que ha triunfado en la UFC, es como me encuentro con ustedes. Porque la fortuna, sí, la fortuna les está esperando. Semana 8, esto es Enigmae Duelum. Bienvenidos al duelo de los enigmas. ¡Yepa, yepa! Héroes y titanes. La diosa Fortuna me ha hecho llegar de misteriosas maneras información confidencial. Y solo les puedo decir una cosa, que la caja maldita el día de hoy es verdaderamente decepcionante. Desilusionante. No sé, a mí me lo parece. Tal vez a ustedes, que son atletas de alto rendimiento, la puedan considerar más. Pero yo, con toda la experiencia que tengo en estas tierras y en estas playas, y bajo este clima, no se la recomiendo. Y mucho menos porque la caja maldita contrasta con las otras dos opciones. En otra de las cajas está algo que ustedes como atletas extrañan mucho. Algo que ya un equipo ganó en una versión mínima y muy básica, pero que les puede servir en su andar a lo largo de tantas semanas en esta aventura. En otra de las cajas hay un mejorado. Renovado y especializado. ¡Kit de entrenamiento deportivo! ¡Sí! ¡Con pesas! Dije la palabra pesas, ligas y un largo etcétera, etcétera, etcétera. Kit de entrenamiento deportivo mejorado en otra de las cajas. ¿Es tiempo ilimitado? Solamente lo sabe la diosa Fortuna, querido Aristeo. Y es sumamente caprichosa. Pero hay otra opción. Es la que más me gusta. Porque si algo necesitamos también en estas tierras y en estas playas es diversión. Es celebración. Por eso, en otra de las cajas, en otra de las estrellas, le está esperando al equipo que le encuentre. La super fiesta de los años 80. Sí, con música ochentera, con decoración ochentera, con comida actual. La fiesta de los 80 en juego. Gloria, te veo animada por la oportunidad de vivir, de disfrutar una fiesta ochentera. Tú eres muy joven, por supuesto que no te tocó. Pero quiero pensar, Gloria, que a lo mejor a tus papás, algunos tíos que vivieron esa época, te habrán platicado de las fiestas de los 80, cómo te vendría una fiesta temática con algunos de tus compañeros disfrazados, por ejemplo. Hola, Antonio. Bueno, la verdad es que sí me emociona mucho ese premio, ya que pues por aquí nos encanta a todos la música, a muchos les gusta la fiesta, si no es que a todos. Entonces estaría súper padre ganar eso y obviamente sí me recuerda mucho a mis papás. Y aparte a ti te gusta caracterizarte, disfrazarte, esa es una de tus aficiones. Pienso que estaría súper padre también ahí hacer algunos cosplays de los 80, estaría súper. Y pues todo esto también, o sea, me recuerda muchísimo a mis papás. Entonces yo me gustaría primero que nada que todo el equipo ganara este duelo y pues más que nada yo creo que ese sería el mejor premio ahorita para nosotros, para despejarnos un poco, olvidarnos de campamento y pues más que nada también
divertirnos con la música, la comida, los disfraces y pues uno que otro baile. Muy bien, Gloria, pues son 10 puntos los que hay que ganar y luego enfrentarse con la diosa Fortuna. Muchas gracias, Gloria. David, eres un hombre distinto, todos lo sabemos. ¿Te ves a ti mismo en una fiesta ochentera, una fiesta que probablemente vivieron tus papás, una fiesta distinta donde podrías caracterizarte? ¿Qué tanto te llama la atención esto de disfrazarte, de bailar, por ejemplo, David, de ser parte de estos ambientes sociales? Bueno, no me llama tanto la atención disfrazarme, tampoco bailar, porque no soy tan bueno bailando. A ver, ese es mi único pase, ¿sabes? Pero se viene al Exatron a aprender muchas cosas, David. Eso sí. Pero me late la comida y además como que quiero acordarme de esos tiempos cuando era joven, que iba a las fiestas. Yo, claro. No sé por qué creo que me estás mintiendo, David. Creo que nunca has ido a las fiestas. ¿Y cuántos años tienes, David? Tengo ya unos 20, 50. Tengo 23, ya 23. Pero bueno, yo creo que lo mejor de aquí del Exatlón son las experiencias. Y es lo que más, o sea, como que los premios que más me valen la pena a mí. Así que creo que yo optaría por ir a la fiesta de los 80. A mí también me gustaría verte en la fiesta de los 80, David. Pero primero tienes que salir a ganar. Okay, okay. Derrotar a tus oponentes y tener una buena jornada. Que así sea, David Juárez, querida bestia. Con estas opciones colocadas por la fortuna, se enfrentan al circuito de fuerza del Exatlón. Cae la baranda. Encaran la mini rastrera, luego empujan la llanta de tractor, pasan por en medio, arrancan, jalan la cuerda, enganchan las tres anillas, se levanta el travesaño. Otra zona de tracción, van empujando la estrella, es una pequeña cuesta, hasta que caigan las bolas medicinales, pasan por en medio de la estrella. Recogen cada bola medicinal, las colocan en los laterales del pasamanos, suben por la rampa con pirámides, toman vuelo y se lanzan al agua. Dentro del agua hay dos bolas medicinales más. Van al fondo, las sacan, las colocan en las esquinas. Lápida de 50 kilogramos, le dan la vuelta. Empujan la estructura, la llevan al final. Aquí viene la oportunidad. Hay un aro colocado al inicio de ese último módulo. Si quieren tomar ese aro, que es un aro adicional, una vez que lleguen a zona de definición, tienen que ensartar un aro en cada poste y luego ganar el punto tirando primero al poste único y dejar ahí colgando el aro. Competencia 10 puntos. Esto es el duelo de los enigmas. Héroes y titanes, estamos listos. El circuito de fuerza los está esperando y la fortuna tiene opciones interesantes para ustedes. Hagámoslo juntos. Semana 8. 3, 2, 1. ¡Que inicie el Exatlón! Arranca el duelo de los enigmas de la octava semana del Exatlón. Los primeros en tomar la salida. Capitán Araujo contra Javi Márquez. Preparados. 3, 2, 1. Mini rastrera. Salida explosiva y luego a empujar la llanta de tractor. Un circuito que se presta para los hombres fuertes, potentes, poderosos, como los dos que están corriendo. No es una pista de velocidad. Es una pista de muchas maniobras. Y todas ellas relacionadas con la fuerza. Vean lo que tiene que hacer Capitán Araujo para poder levantar el travesaño. Tuvo que regresar Javi para pasar por debajo de la valla. Y ahora, empujas, recoges, colocas y sigues tu camino. Entre las opciones que la fortuna ha puesto hoy en juego, está la oportunidad de tener una fiesta ochentera, una fiesta temática, con disfraces, decoración, comida, música. Y la oportunidad verdaderamente de romper la rutina. Le dan la vuelta a la lápida. Van parejos. Aquí viene lo interesante. Si alguien regresa por el aro adicional, Javi lo va a intentar. Pato Araujo también. Van de regreso. Y ahora encarar la última recta. A lanzar. Aro en la mano. Aro extra. Primero, uno en cada poste. Y luego buscar
enganchar en el poste central. Poste único. Javi los tiene. Javi tira a recoger aros. Pato va a acelerar. Lanza, queda desviado. Tira a un lado. Javi cerca. Vean el movimiento de Javi Márquez. Lo tiene. 1-0 del Big Papi. Todos pegaron como botando arribita. Y también acuérdense, aquí es el aro que agarramos para que corran del lado que está más cerca. ¿Cuántos tenían? ¿3 y el que agarraste 4? 4. El segundo aro, ¿no? ¿Agarré el aro? Sí, lo hiciste muy rápido. Es que agarré uno, hice lo que me dijo. Agarro cuerda, es que si no solté la cuerda. Y aquí aro, sí. Y cuerda. Te estás metiendo y jalando, metiendo. A ver, mi mano se fue así, güey. ¿Saben qué? O sea, no te quita mucho tiempo, porque por ejemplo Pato hizo esto, pum, y corrió, o sea, corrió, pero el aro estaba de este lado y ya hizo esto. Y nada más hizo esto, no te quita. Y vas así, por dentro, que... ¿verdad? De regreso. Sí. Ajá. Es muy bueno. ¡Corre! ¡Gana! ¡Dame un touchdown! ¡Avanza, corre! ¡Gana! ¡Dame un touchdown! ¡Avanza, corre! ¡Gana! ¡Dame un touchdown! ¡No vale! Uno por cero, marcador, lo está ganando Héroes. Compiten Ana contra Valerie. ¿Listas? 3, 2, 1. Valerie está de regreso en los circuitos. Luego del duelo de eliminación donde lució valiente, donde lució dominante, con unas ganas de quedarse en esta aventura. Pero hay que recordar que trae una mano todavía tocada. Una lesión en el circuito de las tuberías. La ha tenido al margen de las pistas durante varios días. El duelo de eliminación. Ella hizo un esfuerzo notable. Está de regreso. Al 100%. Porque el hexatlón es sumamente difícil, demandante, exigente. Recogiendo bolas medicinales. Ana ya con ventaja. Veremos qué tanto el circuito penaliza llegar tarde. Qué tanto te beneficia tener ese par de tiros extra. Me parece que lo va a hacer. El tiro es directo, es un tiro franco, lanzamiento de aros. Y hay tiradores sumamente técnicos, la tormenta recia. La lluvia está ya convirtiéndose en una tempestad. Y Ana, al lanzar los aros, no regresó por el aro extra. Viene la gimnasta mexicana, a punto estuvo apenas por centímetros. Mano mojada, y el aro también se va llenando de arena. Ya colgó Valerie. Tira y tiene 2. Va por la victoria. Tirando valiente. Como es Melena Azul. Lanza Ana muy abajo. Valerie tira arriba. Queda corta. Nuevo intento. Esto puede cambiar en cualquier momento. Después de 3 o 4 tiros, Ana puede encontrar la distancia y enracharse. Lanza de nuevo Valerie. Touchdown Valerie. Melena Azul, 2-0. No, pero muy bien que aquí ibas empujando y con la mano buena jalabas. Empujaba como que le dabas con la izquierda y luego ya se acomodaba. Aprovecha el... ¡Wow! ¿Dónde está? Ajá. Vamos a hablar.
controlando las valquirias. ¡Chale, Mau! Condiciones adversas, de eso se trata el Hexatlón, semana 8. 2-0 gana Héroes, compiten Mau contra Pascal, preparados. 3, 2, 1. Mau Mau a empujar, saliendo de la mini rastrera, la llanta de tractor. Esta es una pista que le gusta a Pascal Nadó. Se presta para sus facultades, para sus condiciones. No es una pista rápida, es una pista de mucha fuerza. Y vean, se los dije, Pascal sale primero. Los más grandes, los más musculosos, suelen tener algo de ventaja. Pero al final, todo depende y todo se equilibra con los lanzamientos. Lloviendo fuerte en las tierras y en las playas del Hexatlón. Pero tus atletas, todos los días salen a competir. Es la adaptación del ser humano al medio ambiente. Es lo que nos ha permitido prevalecer como especie. A levantar la lápida. Va del otro lado 50 kilogramos. Veremos si alguien quiere regresar por el aro extra. O si siguen de largo. Pascal viene por él. Mau Mau también. Un aro adicional. Pascal va a llegar primero. Pero esto ya es un tema de puntería. ¿Quién ensarta primero? ¿Quién encuentra el tiro? Dos intentos de Pascal cercanos. Mau Mau tratando de cambiar la técnica. Y ya tiene el primero. Mau Mau lanzando de abajo hacia arriba. Pascal con el tiro clásico, con la técnica habitual. En diagonal, lanzando de lado, haciendo que gire el aro sobre su propio eje. Del otro lado, Mau Mau con uno. Pascal empata. La lluvia incesante. Pascal tira. Gracias por acompañarnos, México, donde quiera que te encuentres. Esto es lo que se vive aquí todos los días. Condiciones extremas y cambiantes. Empezamos con calor, estamos con lluvia. Y solo Dios sabe lo que nos espera. Lanza Pascal, tirando por la victoria. A recoger. A Mau le falta uno. 2-0 gana Héroes. Tira y ya son tres. Blue Viper entrega. 3-0. Vas a perder, lo vas a perder.
3-0 está ganando el equipo de héroes. Carmelita contra Wushu. Preparadas, 3, 2, 1. Esto es lo fascinante del hexatlón. El cambio de condiciones a lo que te tienes que adaptar. Cuando los atletas llegan por primera vez, o como cualquier persona que aparece en estas tierras y en estas playas, nos cuesta trabajo entenderlo, pero después te vas dando cuenta que el ser humano tiene todo para adaptarse a las condiciones. Empieza por la mente, Carmelita se queda ahí en la estrella. Hay menos tracción, todo se vuelve más complicado. Así van los atletas creciendo. Si nos ha seguido desde el día número uno, trata de recordar a los nuevos valores cómo llegaron y cómo se encuentran. Mujeres como Valerie, como Ceci Álvarez, mucho más confiadas, mucho más seguras de sí mismas. Y por eso el hexatlón es una aventura formativa a todos. Nos ayuda a crecer, nos ayuda a mejorar, a descubrir nuestros potenciales. Somos mucho más de lo que pensamos. Tira Wushu, lanza arriba y cuelga. Ninguna regresó por el aro adicional. Carmelita, a tratar de emparejar esto rápido. Tira y se va a la derecha. Wushu lanza y tiene dos. Carmelita va al cambio. Wushu ya tirando al poste central. Lanza arriba. Tira y lo cuelga. Ella es Ceci Álvarez Wushu. Desde la llanta que dije, ya, aventaste y pum. Y desde ahí ibas adelante. ¿Qué tal las cuerdas? Hizo el aro súper rápido. ¿Cómo sí. le hiciste? ¿Aeropuerta, aeropuerta? De hecho, ahí le sacaste, oye, ahí le sacaste ventaja a Carmela. Agarro esto y hago a lo gira. Aeropuerta. ¡Venga, equipo! Llegas y saca. Y es como paciente, sí, como ahí, despacio, despacio, ya que se separa tantito. Ya te metes. O sea, no hay que darle el golpe. Pero no se puede ir rápido, yo tampoco. O sea, va a ir primero y a llevar a los pies. Una vallita para empezar. Entonces, mejor llegar un poquito. No está la rampa. Entonces, lo que la despega. Hay que hacerla así. ¿Cómo se empieza a notar los pies, no? Estuvo chido. El de en medio es el poquito más difícil, ¿no? Porque está un poquito más alto. No, siento que batallé más con el de medio. ¿El de medio? O sea, ya es que están los tres. Sí, hay uno más altito, luego el de medio que es bajito y luego el otro que está hasta arriba. El de acá. Estamos 4-0. Estamos perdiendo. 4-0. Sí, 4-0. Ahorita nos reponemos. Ahorita viene el 6-1, ¿eh? El 6-1. Sí, 6-1 siempre en la base. Y habitar y se hace el uno. En la línea de salida, Aristeo Casares contra Josef Fara. Listos. 3, 2, 1. Hay que ver, Aristeo, el hombre más rápido y probablemente el hombre que mejor descifra los circuitos. Ahora en condiciones como estas. Pista totalmente mojada. La arena mucho más sólida. Sale primero Josef. A Josef me contaba que le encantan estas condiciones. Verse en este tipo de circunstancias, con la lluvia, con la tormenta encima. Y es que tienes que encontrarle un punto de motivación. O te quedas en la queja, te quedas en la incomodidad, o encuentras la forma de sacarle algún provecho. A darle la vuelta a la lápida. Aristeo con un paso de ventaja. Veremos si van por ese aro extra. Arrecia la lluvia. Y Aristeo pasa de largo. Josef también. A preparar el tiro. Lanza Aris, cuelga. Tira Josef también. ¿Quién encuentra? Aros en arena. Están iguales. 1-1. Los rojos todavía no se han manifestado en la pizarra. León Libanés. Al aire. Y colgó. Aristeo. Viene Josef. En cualquier momento Josef queda corto. Pero Aristeo, conociéndolo, va a empatar. Tira Josef, rebota.
Aris, espera. Ligeramente un lado. Ya colgó. León Libanés. Falló. De regreso. Aristeo tiene vida. Lanza. Lo ganó. Aristeo Cázares. Me tranquilicé y ve la presión. Bien, Ari. En el en medio. No le quedaba solo ese. Fin, pie. Ajá. ¿Y ves cómo le hice? Y tiró así. Primero aquí. Le hice así. ¡Fum! Y no tiré. No, y estuvo bien. Gracias a Dios. Porque ese lo tenemos más entrenado. ¿Para quién te apunto? Para Diosito. Haz 4-1, ¿no? ¿Cómo se te hizo el del medio, bro? ¿El del medio cómo se te hizo? Pues, no la metí. Yo creo que es lo mismo, que llegas todavía así, bájate un poquito, pum. Porque, o sea, como él empezó tirando antes que tú, no importa. Sí. Si empieza antes que tú nada más tiras como tú sabes tirar. Te vi entrenando en la casa ratote, sí, medio, de verdad, así ya tienes el tiro, ya tienes el tiro. Adrián se la rifó la porra. Porque me hizo una porra, Adri. Y nos escuchaste. Estuvimos practicando. ¿Te motivó? ¿Te motivó? Sí, yo iba ya. Tuntuna. Tuntuna. Hubo un momento en que tú nomás estabas en el de en medio y él le quedaba uno y el de en medio. Ajá. Hubo un momento, pues era como de que, focus, relax. Y todos estaban pegando bien cerca. Bueno, uno se iba a meter, sí. Llegó arriba y se fue. Disminuye la intensidad de la lluvia, pero sigue presente en el circuito. Vienen Gloria contra Evelyn. ¿Preparadas? 3, 2, 1. Es el duelo de los enigmas de la octava semana del Hexatlón. Evelyn empujando llanta de tractor. Gloria en un circuito bien complicado para las velocistas. Puros ejercicios de fuerza. Este complicadísimo. Vean cómo tienen que aventar el cuerpo hacia el aro y después colgarse para calar. Se levanta el travesaño, Gloria batallando. Fuerza de brazos. Prácticamente se estaba colgando de los postes. Y ahora empujando Gloria Murillo. Llevan bolas medicinales al final. Ya vimos que el circuito está premiando a aquellos que llegan 1 o 2 segundos antes y pueden aprovechar para lanzar. Se fue lejos la bola de Gloria. Manos húmedas. Evelyn lo va a aprovechar. Gloria, de regreso, coloca en pasamanos. Pero del otro lado, ya está Evelyn buscando las bolas medicinales en el fondo. Hoy en juego las tres opciones. La caja maldita. Otra opción es un kit mejorado y especializado para entrenamiento deportivo en campamento o en fortaleza. Pesas, ligas, elementos para ejercitarte que son fundamentales. Evelyn va a aprovechar que trae ventaja, recoge el aro y va a tener un elemento más de tiro. Y la tercera opción, una fiesta temática de los años 80 con disfraces, decoración, comida y música. Sniper tira y sale rebotado. Nada para nadie después de la primera tanda de tiros. De regreso, 4-1 marcador, lo gana Héroes. Lanza y ahí lo tiene, enganchan. Están iguales. Tira, Sniper. ¡Tira!
¡Tira Sniper de nuevo! Finalista de la segunda temporada, 5-1. Un poquito, Es que no la encontrabas, ¿verdad? A ver. Es que a ella se le fue la pelota bien lejos. ¿Por qué te agachas a buscar? Me dio el... ¡Ah! ¡Fue como tres, güey! Yo Venga, hermano, fe. Porque ahí encontré la forma de sacarla. Nomás la sacas y después ya vas apoyando. ¿Cómo se le fue la pelota? Aunque es un jugador. Sí, se le fue a poner el balón. Se le resbaló y se le fue. Pero se le fue lejos. ¿Qué es esta la alberca? La alberca. Yo puedo te irte. Venga, mi. Échale más. Porque... La pelota. Venga, ¿verdad? Que era por. O sea, sí, le estaba sacando Ya. Pues no cabía. La alberca, el balón medicinal. ¿Le estás haciendo por arriba? Sí. La pelota se fue. Y ella no podía empujarlo, piensa que... Es que sí, se traba. Escuché lo que me dijiste en la estrella y ahora lo hice. Le di un empujoncito, metí mi pie. ¿Cómo? Como estrella, es que para sacar la estrella se rota ahí. Entonces yo le di como un empujoncito, me tiré ahí y ya. Estamos en el circuito de fuerza del Exelon. Compiten Adrián Medrano contra David Juárez. Preparados. 3, 2, 1. Hay que ver Skydiver, el hombre de titanes en esta pista, enfrentándose a la bestia que la conoce de memoria. David, una transformación importante en cuanto a su físico del primer día en que lo conocí, la semana 1 de la temporada 3 del Exelon, a cómo se encuentra ahora. Ha ido adaptando su cuerpo para ser más veloz en los circuitos, más ágil. Ya no trae la misma masa muscular. Sabe que los circuitos demandan esa ligereza. Y David, ya con ventaja, en la zona de agua, sacando bolas medicinales. Entrega lápida del otro lado. Tomas o no tomas ese aro extra. Te pasas de largo. Confías en tus posibilidades. Viene de regreso para tener un elemento más de tiro. Y Adrián seguramente va a irse ya rumbo a la zona de definición. ¿Qué circuito acaba de hacer la bestia? Vean la ventaja. Prepara. 5-1 marcador. Cuelga la primera. Tira. Queda por encima. Nuevo intento. Adrián buscando el primero. Todo puede cambiar. Es la octava semana del Hexatlón. Duelo de los enigmas. Gracias por estar con nosotros, gracias por confiar en tus atletas y en esta aventura. La bestia tiene 2. Atención, se puede abrir más la brecha. Hay 4 puntos de ventaja. David, lanza y ya son 6-1. Ya son 6-1. Que ya ves que tienes los... Pégale al alto. De los dos que son tuyos, al que está arriba. Porque la madera tapa y ahí pega y te vuelve a caer sí, ahí. Ah, sí, también me fui para que ya no vuelen hasta atrás. Ok, perfecto. Muy bueno. 6-1, ¿no? El labrador. Sí. 6-1, si no me equivoco. Y con una escopeta como que va atrás. Yo llevo 15, Javi, ya 19. Sí, la última ronda. Y me volteaste a ver. No sé, no me los volteaste a ver. Sonreíste. Sí. Llegaste con el arote. ¡Pam! ¡Palo!
Venga, Mary Queen. Venga, Mary. Mary. La Lick. Venga, Lick. Venga, Lick. Venga, Lick. Venga, Lick. Venga, venga. Última carrera de la primera ronda. Compiten Mariana contra Cassandra. ¿Preparadas? 3, 2, 1. Hay que ver a Mariana en este circuito. Una pista corta, muy intensa, demandante. Pero no es un circuito de velocidad. Y eso le puede convenir a Mariana. Estupenda tiradora de aro. Y poco a poco va retomando el nivel con el que terminó la temporada anterior. Pero vean el trabajo que cuesta jalar esos aros, levantar ese travesaño. Ya cumplió con la misión, Cassandra. Mariana, en la zona de tracción. Hay que meter mucha potencia de piernas. Empujar con todo lo que tengas. En zona resbalosa, Cassandra se está escapando. Mariana empuja. Pasa por el medio de la estrella. Cassandra por la medicinal del fondo. Va a forjar una buena ventaja. Seguramente hará la media vuelta para recoger el aro y tendrá oportunidad más amplia de colocar estos 7-1, pero Mariana lo tiene que pelear. Salta al agua. Atención esta semana. Mujeres rojas en peligro. Y del otro lado, los hombres azules son los que corren riesgo. Porque cada semana, cada ciclo, el hexatlón está viviendo aplicando la selección natural. Los que mejor se hayan adaptado, los más fuertes, los mejores, se quedan. Y siempre despedimos un atleta. Cassandra tiene dos. Va llegando Mariana. Cassandra por la victoria. Tira corto un lado. Vuela. Ahora Marianne tratando de meterse en la pelea. Cass tira y lo tiene. Punto para los héroes. 7-1. Increíble. Nada más lanzó como tres y ya. Sí, y eso porque la regaste. Me traen en el último. O sea, cuando ya llegó ya tenías dos. ¿Cuánto, Mau? Estrategias que... 7-1 arriba. Pues tú y tú están obligadas a entrar. 7-1 arriba nosotros. ¿Tú te sientes bien? Sí, yo entro. Tú arriba. Pues la que le hizo mejor, yo quiero entrar. Yo quiero volver a entrar, la verdad. Entonces, digo, no me sentí tan bien, pero ellas van a elegir. ¿Quién ya está? Suri. Mati. Y ya, porque entró igual. Ah, cierto. Entonces, ¿qué hacemos? Guita. Nuestro mejor tirador fue Beast. Beast. No por mucho. Sí. Entonces, tengo que saltar. Dios. Tú y yo estamos de cajón. Okay. Vale, entonces. Iniciamos la segunda ronda, es el duelo de los enigmas, 7-1. Sí, 7-1 está ganando el equipo de los héroes. Compiten Eliud Pulido contra Ernesto Cázares. ¿Preparados? 3, 2, 1. El arranque es explosivo. La mini rastrera. Pasas por esa valla y luego empujar. Se avienta con rodada incluida Ernesto Cázares y luego, atención, a punto estuvo irse del otro lado.
pero remonta, regresa y sale al parejo de Leo. ¡Dale, Leo! Pista complicadísima, agotadora. Hemos tenido aquí, a lo largo de la historia, algunos duelos de eliminación. Y créanme, los atletas acaban fundidos. Se cae la pelota, Ernesto. Eliud sale, se lanza al agua. Ya trae ventaja. 7-1, marcador. Una primera ronda dominante del equipo de los héroes. Solamente Aristeo logró entregar el punto para Rojos. Eliud, ¿qué decisión toma? Va por el aro adicional. Ernesto, paso de largo. Eliud trae el aro adicional. Veremos cuánto cuenta. Aquí viene el veracruzano Ernesto Cáceres del otro lado, el de Tuxpan. Lanzando. ¿Quién engancha? ¿Quién cuelga primero? Eliud es un especialista y tiene ya uno. De nueva cuenta el intento y al centro. Ernesto se mantiene en blanco. 7-1 marcador en ese momento. Pero esto va a cambiar. Es la segunda ronda. Eliud ensaya, tira y cuelga. Va por el central, por el de la victoria. Ernesto aún no ha encontrado el tiro. Lanzamiento lo tiene Eliud Pulido. 7-2 el marcador. Es que no me estaba extendiendo porque sentí que estaba muy cerquita. Sí. Y era como que... No podías dejarlo. Ponerlo. No lo quería dejar, ajá. Uh-huh. Y ya en el que estaba en el último ya fue como... Ah, es que ese está como... Es que se parece mucho a nuestro... Sí. Ajá, a esa altura. ¿Querías agarrar el del medio? No, quería agarrar el último, ¿no? Quería agarrar el último y jalar. Pero me fui para abajo y la neta ahí se me movió el chip, güey. Sabes que ese chip no se puede alterar. Oye, a ver, tengo una idea. Y si pensamos, si tú piensas en una palabra para cuando cometes un error que nosotros te la gritemos y que como actives ese chip. Así como de que ya no importa. Ah, eso lo llegué. Y la empujé muy duro, pero se me como a mí. Sí. Bien lejos las dos. Como a mí. Oye, te metiste por el medio igual que yo. Me podemos dejar por fuera. Ya, entonces ahorita en la segunda ronda. Sí. Nos recuperamos y nos vamos para arriba. Como la espuma. El marcador a la línea de salida. Las finalistas de la tercera temporada. Mati Álvarez contra Cassandra Asensio. Preparadas. 3-2-1. A resolver, a ejecutar. Zona de tracción, fuerza explosiva. Luego de la rastrera. Esos ejercicios a ras de arena desgastan, cansan. Y ahora, levantando el travesaño, vean la fuerza de estas chicas para de inmediato enganchar y volver a empujar. No es una zona ahora después de la tormenta en donde tengas mucha tracción. Caen las bolas medicinales. Mati no compitió en la primera ronda. Hay que recordar que hay más mujeres rojas que azules. Y eso cambió totalmente la configuración. Por eso el hexatlón es fascinante. Cada ciclo hay un ajuste. Y eso cambia las condiciones. El hecho de que haya más mujeres rojas obliga a que tengan que quedarse en la banca en cada ronda y dependes de la estrategia, quién salta primero, a quién elige tu rival y todo eso cuenta. Mati va por el aro adicional, Cassandra también da la vuelta y ahora sí encaran el regreso a casa, la zona de definición. 7-2 el marcador. Si quieren remontar es ahora, antes de que sea demasiado tarde, que se acabe el margen, que se acaben los puntos. Mati tiene el primero, cuelga el segundo y ahora por el punto. Vean la posición de pies, vean la flexión, queda corta. Cassandra lo puede pelear, lanza Cass, tira y cuelga. Nuevo intento, Mati se lo lleva. This is showtime, 7-3.
Mati se lo lleva. This is showtime. En las primeras dos lo sentí muy fácil. Fácil, sí. Papá. ¿Ganó Mati? Sí. Tienes una hoja en la cabeza. Sí. Espero que se resbale un poquito. No, se la puso. Entonces, dale. Dale fuerte. Dale segura y más un latigazo. Ajá. Y ya. Ok. Y la última sí está un poquito más alta. Más lopedina. Sí. Bueno, es que tú más lopeada. Aquí tiro recto, pero nada, subí un poquito más el aro. Ajá. Y ya entró. ¿Viene la mano? Sí. Sí. Siempre agarra para me cansé. Tú también quieres. Sí, sí, bien. Nomás descansé. No, ¿y qué pasó ahí? ¿Quién la alberquita que...? No encontré el... La es que a veces lo pone... ¿Metiste solo una mano? Es que lo empujo por acá y jalo, pero no encontré la... A mí se me hace más fácil ahí meter las dos manos al centro. Si no le atino a una, le atino a la otra. ¿Sí sabes? O sea, con las dos y... Ya, incluso si no agarra la orejita, agarras el brazo. Exactamente. Lo que estábamos hablando es que todas cuando van contigo no lo hacen tan perfecto. Eso es un efecto de... La anterior Cassandra no recogió nada, lo hizo perfecto. Creo que falló. La pasada no recogió. Sí, falló uno. Sí, no, esto hizo casi perfecto. Ajá, y esta no metió, creo que solo metió un aro y recogió. El efecto que causa. Qué bonito. Ya trae la presión de por sí, que es muy raro que pierdas. No se pone nervioso. Sí, y siempre lo he notado cuando van contigo. Sí. ¿Qué es lo que ves? ¡Veo a la bestia! ¡Qué bueno es! ¡Veo! ¿Qué es lo que ves? ¡Veo a la bestia! ¡Ya no la ves! 7-3 el marcador. Toman la salida. Aristeo contra Vid. Preparados. 3, 2, 1. Encaran. Mini rastrera. La valla. Y luego toda la fuerza, toda la explosividad. Súbita. Para empujar la llanta de tractor. Aristeo se cuelga con su propio peso. Engancha. 2 de jalón y la tercera. Y con ese movimiento ya trae un cuerpo de ventaja sobre David. Son perfeccionistas. Es el mejor nivel del hexatlón, lo que estás viendo. Dos tipos sumamente ágiles y habilidosos, con una mente maestra para pasar los circuitos, para descifrarlos, con la mayor economía posible en cuanto al esfuerzo. Menos movimientos, mayor fluidez, estructura del otro lado, y va directo a la zona de definición Aristeo. 7-3 el marcador, quieren forjar una remontada a los rojos. La primera ronda fue dominante para los azules. Están empatados. La bestia ya tiene 2. Aristeo por el gancho. Tiran los dos al mismo tiempo. ¿Quién se queda con el punto? Aristeo lanza y cuelga. ¡Fabuloso! Máximo nivel del hexatlón. Mejor duelo, bro. Metiste y lo clavaste. Ajá. ¿Cómo? ¿Sí está ahí? Sí. Todo padre. Si hubiese fallado, ganabas, bro. Uy, chido. O sea, pero si hubiera quedado al revés, primero el de la bestia, ganaba él, ¿no? Sí. Sí, yo también creo que sí. Gracias a Dios y gracias a los entrenamientos, dragón, que hemos tenido. Y el día también. Ah, no. Oye, el entrenamiento de dragón yo no lo aguanto. Siempre hay una forma. No, estuve cerca. Competiste muy bien. ¿Viste que las pelotas con las dos manos es más rápido? Sí. ¿Y alcanzaste a...? No, de hecho no la hice con las dos, ¿no? ¿Eh? Solo la hice con una. Sí, pero no te metiste abajo. O sea, siempre me meto. Siempre en el fondo de la saco. Sí, yo le copié la técnica a David de entrada. ¿Te bajaste abajo? Sí. Venga, subí. Venga, subí. Dale, subí, ¿eh? Segura, segura. Venga, hermano. Bien, chale, Sudi. Venga, Sudi, venga.
it's do or die and the odds ain't looking too good. Hay señales de recuperación para los rojos. Compite Sudi K. Rodríguez contra Ceci Álvarez Wushu. ¿Preparadas? 3, 2, 1. Esto es lo que hace de la Hexatlón una competencia siempre impredecible. Cada vez que cambiamos de ronda, vienen nuevos enfrentamientos. Y aquellos que se sintieron bien en la ronda número 1, que encontraron el tiro, suelen repetir. O algunos, en su defecto, en el contraste, prefieren no salir a la segunda vuelta para que su equipo tenga mayores posibilidades. Wushu viene de ganar. Sudi, primera carrera para ella. 7-4 marcador. Wushu se está escapando. Viene la zona del estanque. Pero Sudi, ¿qué dice? Algo tienes. Fuerza explosiva. Capacidad para arrancar en espacios cortos. A colocar las bolas medicinales. Los velocistas. Atletas de altísimo rendimiento como Sudi K se entrenan 6-7 horas diarias para poder generar toda la velocidad posible en unos cuantos segundos en la pista. Wushu con el aro adicional y va a tener tiros extra. Sudi también da la vuelta. Se prepara Wushu. Quiere el octavo punto para la causa azul. Lanza desviado. Sudi perfila. Wushu con uno. Sudi cuelga. Y ahora esto se empareja. Lanza Ceci. Queda cortita, vuela el aro, pega en la punta. Está muy cerca y lo colgó. Y ahora por el centro. Por el octavo punto. Sudi K. Queda otra vez muy abajo. Wushu. Van a tirar al mismo tiempo. Esto es el Hexatlón. Quien lo gana, lo ganó Sudi K. Remontada de Sudi. 7-5. Pero no te diga nada, Maya, que sí, me hubieras gritado. No, solo dije más rico. O sea, que no fueran tan globeados. Y sí llegaron. Estaba como con la... No, vale, no vale. Hacer esto, pero se me olvidó. Solo te salió uno así. Estuvo bueno el tiro. Estuvo bueno el tiro. Sentí que te presionaste un poquito más ya cuando ya tengo los dos. Sí. Yo sí de... Relax, date tu tiempo, ¿sabes? Porque estás tirando bien. 7-5. 7-5. Yes, sir. Tengo un 7-1. Ya, vamos. Pato, sí. Los cuatro nos somos bien, especialistas. Pato, venga, ya viste cómo se metió el tiro. Estamos entrenando. Estamos entrenando las patadas. En realidad no es porque vayamos mal, o sea, es así, planeado. Pato. Venga, Pato. Hacerlo de mucho. Venga, amor, ¿eh? Es tuya. El circuito lo traigo. Está con ganas este circuito. Siempre te ha gustado este, ¿no? Te ha gustado esta pista. Oye, ya. Vamos remontando. 7-5. ¡No, se empezó! ¡Sí! A 5 marcador, segunda ronda, compiten Capitán Araujo contra Pascal Nadó. ¿Preparados? 3, 2, 1. ¡Aquí vienen! Salida explosiva y a empujar el carrito. Ven a Pascal con la potencia que le caracteriza en una de sus pistas predilectas. Viene a entregar el punto en la ronda número 1. Pato sabe que han hecho un gran esfuerzo en esta segunda vuelta. Jala Pato, se queda ligeramente ahí en la zona del travesaño. Cada vez más difíciles los circuitos. Y lo que viene, México, lo que te falta por ver. Esta es apenas la octava semana de la temporada más grande de la historia. Titanes contra héroes. Problemas para Pato en la colocación de la bola medicinal. Y Pascal podría tener oportunidad de ir por el aro extra. Pato en el estanque. Pascal, con qué facilidad avienta la estructura. Gira, viene de regreso, quiere el aro opcional. Y Pato es probable que tenga que seguir de largo.
ya veremos. Va directo a la zona. A apostar por la puntería, por la técnica, por el tiro. Estuvo 27 semanas capitán Araujo en la temporada número 2. Y se está empatando. Impresionante. Los dos por el poste central. Tira capitán 7-6. Solamente un punto de ventaja. Sí, yo por eso me fui contigo. Marco, síguele, bro, ¿qué? Síguele. Claro que sí, porque si no lo decimos sí, ahí. ¿Cómo que no le avisa? Si no le avisa, pues, se puede. Ah, no, pero ya se iba a venir. No, no, porque no, porque si ahí ya es la regla. Si ya no dices, ahí se sigue. Sí. Algo que siempre he dicho, o sea, te podrán ganar una vez, pero a sí. No le ganan dos veces. Dije, no, este es. Muy bien, mira. Y lo bueno es que había tirado a aquel lado porque sabía que corregir. Sí. Se me habían ido a la izquierda. Porque si llega aquí, ya no tiene que regresar, bro. Bueno, se hizo el punto. Como sea, y yo venía mentalizado a tirar bien. Sí, tirarte muy bien. Sí, está no, chido. Sí. Cuando te saca un poquito de ventaja, ya llegas a tener que tirar perfecto. No, y tú sabías que era ese aro. Sí, o sea, sí, que sí. No. Porque ya venía con los dos. Sí, venía con dos. Ya venía con los dos y los. Y yo dije, ahí voy. No. 5 victorias consecutivas para los rojos. Esto está 7-6. Vienen Carmelita contra Evelyn. ¿Preparadas? 3, 2, 1. 5 carreras han ganado, sí, los rojos en esta segunda ronda. A empujar, caen las banderas. Evelyn quiere detener la racha, la inercia positiva de Titanes. De lo contrario, esto se va a empatar y es como si tuviéramos un nuevo duelo. Carmelita viene de caer en la primera ronda. A empujar, Evelyn se queda ligeramente. Carmelita atraviesa la estrella. Y este módulo es clave, colocar las bolas medicinales. Más de uno ha perdido lo que había ganado en ese movimiento. Carmelita se lanza primero al estanque y va a salir de ahí con ventaja. 7-6 el marcador, es el duelo de los enigmas de la octava semana del hexatlón. En juego, evitar la caja maldita. Hay un kit mejorado de entrenamiento deportivo para que lo tengan en fortaleza o en campamento. O también lo más atractivo, la fiesta temática de los años 80 con música, con decoración, disfraces, comida. Eso es a lo que le están apostando. Unas horas de diversión. Carmelita se perfila, lanza, queda abajo. Nuevo intento a un lado. Viene Sniper, que pasa por su mejor momento en esta temporada. Y ya colgó. Sniper tiene dos. ¡Qué efectividad está manifestando Evelyn Guijarro de Guadalajara, la finalista de la temporada número 2 del hexatlón! Sin duda una de las mejores tiradoras que han pasado por aquí. ¡Lanza arriba y lo tiene! ¡Otra vez Evelyn! 8-6. Me tranquilicé, pero ahí, ahí. Y todos iban ahí, muy cerca. Han pegado tubo, tubo, tubo. Adrian. ¿Cómo sentiste las piernas? Bien, mejor. O sea, ya sentí que está fría, ¿eh? Hice el circuito un poco más fluido. Sí. No, 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 no. Llegué igual y fui por el arco. Sí, sí. Otro, otro. Venga. Ahí te va. Quiero esa pistola. ¡Ay, viene Sniper! Es puro coraje, apunta, dispara. Tráete el punto. Obvio, obvio es Sniper, obvio es Sprite Prey. Llegaste adelante, porque ella fue por el aro. Tú llegaste adelante. También llegó. Sí, fue por el aro, pero llegó adelante, o sea. Está bien, está bien.
8-6 el marcador. Ya estamos en la zona de puntos cruciales. Compiten Javi Márquez contra Adrián Medrano. ¿Preparados? 3, 2, 1. Cae la baranda. Rastrera, corta, muy corta y luego empujar. Javi Márquez con todo el entrenamiento funcional que ha desarrollado. Es un experto justo en eso. Entrenamiento funcional allá en Guadalajara. Y Big Papi jala, pero del otro lado salió primero Adrián. 8-6 el marcador, 2 de ventaja. Cortaron la racha. Estaba con una inercia súper positiva el equipo rojo. Pero Evelyn logró frenarlos. Y otra vez a intentar. Se está acabando el margen en las carreras. 8-6 el marcador. Adrián necesita entregar el punto para evitar ya que queden contra la pared. El duelo de los enigmas de la octava semana está por definirse. Gracias por estar con nosotros, México, por confiar en el Hexatlón. Viene por el aro extra. Se la va a jugar con ese aro adicional. Dejó colgando el suyo Adrián Medrano y va a disputárselo con los que estaban en la zona de definición. Veremos a quién le resulta mejor. Javi Márquez 1. Adrián Medrano queda corto. Adrián cuelga. Nuevo intento. A recoger. Esa es la diferencia. Javi tiene 3 en este momento. Y tiene 2 colgados. Tira. Viene el Big Papi. Lo tiene. Javi Márquez. Match Point Héroes. Estuvo bien caído por el aro, ¿no? Sí, sí, sí. Perfecto. ¿Él le siguió? Sí. De hecho. Ay, oh. Es que te da ventaja porque... La única forma... Si en una falla, el aro nomás mueves el cuerpito. La única forma de que te gane teniendo 3 y tú 4 es que haga perfecto. Sí. Se te fue bien con la pelota. Sí, se fue. Sí, porque realmente no es nada, güey, aquí. Sí. Recuerda, es aquí. Luego haces acá. El que sí entró, sí le hice así porque también, sentí. También andas sí. Muñequeando. El freno. O sea, no, es que Adrián, no, Adrián, con el brazo hasta Adrián no muñequea, o sea, por el ejemplo, brazo. Ana es de esto, y Adrián hace esto. O sea, Adrián lleva todo el brazo y yo nada más la muñeca. Ajá. O sea, tú confirma el brazo y yo nada más la muñeca, Adrián. Sí. Hay que trabajar en venga, Mary. Venga, Mary. Mira, cuando... Venga, vale. Échale, vale. ¿Te vas a traer chula, eh? Échale, vale. ¿Es el último? Sí. Cuida tu hand, ¿ok? Es el 10. No, no, no. Es la primera pasada, dale. Triple match point para los héroes. 9-6 el marcador. Lo disputan Mariana contra Valerie. ¿Preparadas? 3, 2, 1. Y la salida. La rastrera, la valla y luego empujar. Valerie tratando de recuperarse lo más rápido que pueda de una lesión en la mano. Y no es fácil, sobre todo en este circuito. Los esfuerzos que tienes que hacer. Si fuera una pista de velocidad, podría todavía tener mayores opciones, pero aquí, jalando con mano izquierda. Pero esta chica tiene una determinación admirable. La ha visto en los momentos más complicados para ella de la temporada. Incluso con la mano lastimada, con la mano tocada, liberando duelo de eliminación. Ya superó 2 veces la pugna máxima, la batalla por la permanencia. Y siempre te hace más fuerte cuando estás al borde del precipicio, el poder quedarte. Mariana, a tratar de perder lo menos posible y luego las opciones con el aro. La zurda saca la bola medicinal, va al fondo de nuevo. Valerie empujando la estructura. Mariana por la lápida. Valerie se queda ligeramente ahí, va a ir por el aro extra. A recoger el elemento adicional mientras
Mariana se va directo a la zona de tiro. 9-6 el marcador, triple match point para los héroes. El duelo de los enigmas en juego. ¿Quién ensarta? ¿Quién engancha primero? ¿Quién logra esa ventaja emocional y psicológica? ¡Valerie! Colgo dos y va por el punto. Prepara Mariana, responde la de Titanes y lo van a tirar al mismo tiempo. Aro extra, aro adicional y esto puede ser la diferencia. Mariana con uno solamente. Del otro lado Valerie con dos. Tiran, fallan. Nuevo intento, espera un instante. Y ahora Mariana, la zurda, tira, tira y rebota. Val, espera y lo ganó. Touchdown, Valerie. Héroes se queda con el duelo de los enigmas. Una, dos, tres, touchdown. Touchdown, Valerie. Héroes se queda con el duelo de los enigmas. Ven, azules, venga, venga. Bien hecho para todos. Buena, buena. Bien, bien hecho, bien hecho. Yus, buena. No, sí, ya no vamos a pasar. No, ya. ¡Ya ganamos! ¡El match point! Me informamos que ya ganamos. Usted dio el punto del gane. O sea, regreso dando el match point. ¿Ya viste que sí te sirvió que te dijera, no, todavía sí pasa? Sí. ¿Yo por qué te faltaba? Porque no te presionas tanto. No, pero estoy bien. Ya lo sé, sí, sí, sí. Sí, quedaste muy bien, Mariano. Uno que pegó y... Ya tenía ahí estaba, sí, uno que ya estaba ahí. Otro. Mariana, ahí en el tomato, bien te ves. Es que si no resbalaste casi. Le recortabas dos segundos. Es que llegas y te sientas y te vas recorriendo así, ¿no? Sí. Llega y siéntate. Salta. Y ya en la segunda rampa tiene chance porque como no vas tan fuerte, te puedes levantar todavía. Bueno, vamos a ver qué nos toca. Dale pues. ¿Quiénes somos? Atletas del Hexatlón, conozco el éxito. Lo he conseguido, pero el éxito no es exactamente lo que ustedes piensan. El éxito es solo una herramienta, es solo una plataforma para enviar un mensaje mucho más grande. Con palabras de Henry Cejudo, campeón olímpico de lucha en Beijing 2008 y figura mexico-americana en la UFC, es como cierro este duelo y como saludo al equipo que ha ganado, sí, el duelo de los enigmas de la octava semana del Hexatlón. Ellos son héroes y ellos son azules. Antes de que se enfrenten con la fortuna, México quiere escucharlos. Titanes, Ana, compártenos particularmente sobre esa primera ronda en donde le costó mucho trabajo al equipo rojo ofrecer su mejor versión. ¿Qué conclusiones sacas a ese respecto? Y después una notable segunda etapa donde se quedaron cerca. Sí, Rosy, que pues lo que te puedo decir es que personalmente yo he estado últimamente como en una montaña rusa de emociones y sentimientos, que la verdad eso me afecta porque es a veces tanto como el deseo y las ganas de hacer las cosas bien, es más como que eso que a la vez te juega en contra y te presiona además para
cuando llegas al circuito, a la zona y demás. Entonces está jugando como que eso en contra, tengo que empezar como que a fluir, a dejarlo ir y demás, seguir disfrutándolo como al principio. Y pues nada, sí estamos batallando un poco en la primera ronda. En la segunda creo que empezamos a tomar todos los consejos, a ver en qué fallamos para obviamente mejorarlo. En la segunda ronda se notó, pero pues a seguir entrenando, a seguir levantando la cabeza. Sabemos que así es esto en hexatlón, a veces estás arriba, otras abajo, pero pues siempre tienes que seguir adelante, ¿no? Caminar, seguir dando los pasos, subir escaleras y demás para al final seguir juntando los puntos, seguir peleando, seguir haciéndonos más fuertes y que se puedan dar las victorias. Ana, yo creo que pocas personas como tú conocen la fórmula. 21 semanas en tu primera temporada siendo una atleta brillantísima y ahora, con toda la experiencia que tienes, estoy seguro que encontrarás la forma de estar en esa sintonía, al igual que tus compañeros, para reencontrarse con su mejor versión. Muchas gracias, Ana. Gracias, Rosique. Valerie, en tu regreso a las pistas, con esa dolencia, con esa molestia en la mano, entregas dos puntos. ¿Qué sensaciones tienes de esta victoria y particularmente de darte cuenta que ahí estás y que cada vez puedes estar mejor? Hola, Rosique. Bueno, la verdad es que me encantó darle esa aportación a mi equipo. Ya extrañaba estar en el circuito. Hoy otra vez traigo la molestia en la mano. En cuanto llegué y vi cuál era el circuito, dije, ay no, es de mucha fuerza. Pero bueno, yo creo que la clave está en que no te tienes que rendir y buscar siempre una solución a los problemas. Y pues me las ingenié en el circuito, lo di todo, di mis puntos y pues ahorita nada más ya otra vez cuidarme y seguir adelante. También me gusta mucho que, por ejemplo, lo que acaba de decir Ana, que ha tenido una montaña de emociones, también yo, pues por la mano, porque pues son altas y bajas, pero el chiste es no rendirse, entonces pues aquí estamos de vuelta y a darle con todo. Muy bien dicho, Val, la verdad es que la necesidad nos vuelve ingeniosos y nos obliga a detonar nuevos potenciales. Te he visto resolviendo obstáculos con la otra mano, empujando con mano izquierda en muchos casos, tratando de encontrar maneras, y eso está acelerando también tu crecimiento. Que te mejores de esa dolencia, que pronto te podamos ver al 100%, y hoy, enhorabuena por esos puntos. Gracias, Valerie. Gracias, Rosique. Y ahora, héroes, ha llegado el momento de que se enfrenten, de que se encaren con la fortuna. Les recuerdo las tres opciones que están escondidas en esas cajas, en esas estrellas. Una es la caja que yo no quiero que abran. La caja no recomendable, la caja incierta, la caja incógnita. Al menos para mí, la caja maldita. Otra contiene un kit mejorado de entrenamiento deportivo, pesas, ligas, etcétera, etcétera, para que puedan ponerse a punto ahí donde se encuentren, en este caso en la fortaleza. Y la tercera, la opción divertida, la experiencia gratificante. Sí, la fiesta ochentera. Tienen un minuto para elegir la caja, un minuto para tomar decisiones. Yo digo porque que la saben dos. Que, o sea, si hubiera sido el hubiera empezado. Una no, es la plaza. Así empezó desde principio. Sí, también. Sí. No. Pero no, o sea, eso no tiene nada que ver. Ya digan un número. Ya habíamos quedado pues que el 3, ¿no? El 3. Lo que nos toquen, Dios querrá. Lo que Dios quiera. Venga. Venga, venga. ¿Quién se la rifa? ¿Voy yo? Sí, no, que sea uno. Que tú vas. Bueno. ¡Tiempo, héroes! Es momento de anunciar su decisión. Le doy la palabra a Valerie Carranza. Touchdown, Val. Primero, dinos. ¡Tengo miedo! Dinos cuál es la caja que han seleccionado. La caja que hemos seleccionado es la número 3. La número 3. Muy bien. Valerie, abre la caja número 3 para ver qué es lo que les depara la fortuna. Preparados. 3, 2, 1. ¡Ahora! ¡Es la caja maldita! ¡La caja incógnita! ¡La caja terrible! ¡Una maldita cuerda para saltar! El duelo de los enigmas no da segundas oportunidades. Temo decirles, héroes, que han sacado la caja maldita. Abre las otras dos, por favor, Valerie.
para que vean dónde estaba la fiesta ochentera. Fiesta de los ochentas en la caja número 2 y en la caja número 1. Por consiguiente, el kit mejorado de entrenamiento deportivo. Cuerda para saltar. Ya los veré saltando la cuerda en la fortaleza. Así, con los caprichos de la fortuna, envueltos también en la suerte, es como nos marchamos de este circuito, porque esta es una expedición México y debemos avanzar. El hexatlón crece, se expande y acelera, y te necesitamos. Gracias por estar ahí, gracias por confiar en el hexatlón. ¡Hasta siempre, México! ¡Sí!